vacío entre los integrantes del conocido grupo Los Tigres del Norte. Recientemente, la agrupación anunció la pérdida de uno de sus primos. A través de sus redes sociales, el grupo de Regional Mexicano dio a conocer esta triste noticia. En una de sus publicaciones se puede leer lo siguiente: "Nuestro querido primo y hermano Juventino Ángulo Lara partió al cielo, a seguir cantando y tocando. Lamentamos con el corazón su partida y lo recordaremos siempre con todo nuestro amor". Rápidamente las muestras de cariño no se hicieron esperar. Colegas de la agrupación como Poncho Lizárraga y los chicos del Suenatrón expresaron sus condolencias a través de bellos mensajes. Los integrantes de La Mesa del Rincón, La Puerta Negra y otros éxitos se mostraron muy tranquilos de que su pariente y fan número uno ahora por fin ya está descansando en el cielo. Este año sin duda alguna fue una montaña rusa para los Tigres del Norte, quienes no solamente tuvieron que despedir a su primo, sino que también les tocó hacer una emotiva despedida al cantante Vicente Fernández. A lo largo de muchos años, ellos han expresado que era su máximo ídolo. Al igual que millones de personas, los Tigres del Norte se pusieron muy tristes con la pérdida del artista e ícono de la música ranchera. Los conocidos Jefes de Jefes utilizaron redes sociales para expresar el cariño que le tienen al artista, quien partió de este mundo el pasado 12 de diciembre. Vicente dejó el corazón de sus fanáticos, amigos y familiares muy sorprendidos y tristes con esta noticia. A través de una publicación, los Tigres del Norte recordaron el tema que ellos grabaron como un homenaje hacia el ídolo mexicano. Con sus propias palabras, la agrupación mencionó: "Con esta canción rendimos homenaje al gran Charro de México, que con su entrega y dedicación dejó en alto la ranchera. Aplaudimos su legado y lo recordamos siempre, Don Chente". Los Tigres del Norte han dado a conocer que ellos tomaron la decisión de homenajear a Vicente Fernández con esta canción, ya que lo consideraban el máximo exponente de la música mexicana. Además, se ha mencionado que es una de las personas que logró alcanzar cosas extraordinarias con su enorme talento. Parte de la canción dice así: "Con su permiso, señores, con gusto vengo a cantarles. Vamos a hacer los honores a Don Vicente Fernández, porque es de los triunfadores. El más grande entre los grandes. El cielo te dio el talento, le puso magia a tu voz. Tú pusiste el sentimiento y también el corazón. Por eso tú sigues siendo un consentido de Dios". Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.